como ningún otro. Todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Competencias establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Arcotel brinda 9 servicios. Atención de reclamos, denuncias y pedidos de información. Solicitud de títulos habilitantes. Atención a prestadores de servicios de telecomunicaciones. Atención a solicitudes de control antenas celulares para verificar que no afecten la salud de la población. Bloqueo de celulares reportados como perdidos, robados o hurtados. Publicación de información estadística y técnica. Registro de equipos inhibidores o bloqueadores de señal para entidades financieras y penitenciarias. Emisión de certificación de equipos de telecomunicaciones. Notificación a las operadoras de los números telefónicos de celulares y fijos que deberán ser bloqueados por uso indebido en llamadas al 911. La información detallada de estos servicios la puedes encontrar en www.arcotel.gov.es. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a comunicacion@arcotel.gov.es. Arcotel te apoya. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Hola, niños. Estas vacaciones mis papis nos llevaron a Limoncocha, que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Hasta que imanes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Existe un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi, o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema, es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas.
La Avenida de los Volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman dos hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carchi hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza, amar la vida de manera pura e intensa, es visitar la Ruta de los Volcanes. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Literalmente en la provincia broche de oro es Saruma, una joya engarzada en madera tallada, donde sus balcones parecen aferrarse a las laderas y los tejados una escalera a los cielos. Pronto Saruma se contará entre las ciudades patrimonio de la humanidad. Será un reconocimiento al trabajo y valor artístico de los orenses. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su noticiero ciudadano. Iniciamos de inmediato este recorrido por la información y lo hacemos con una noticia de último minuto. 6 años es la pena máxima solicitada contra Jorge Glass en el caso Odebrecht. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca, lo acusa por el delito de asociación ilícita como autor. El fiscal, de acuerdo a las asistencias penales internacionales, los testimonios y la pericia de análisis financiero realizada, determina que hubo transferencias por 33.5 millones que serían coimas. En otro orden de cosas, un fuerte movimiento telúrico se registró la noche del miércoles en la frontera de Perú y Ecuador. El Instituto Geofísico del Ecuador indicó en sus redes sociales que el sismo fue de 4.7 grados en la escala de Richter. El epicentro fue determinado a 41 kilómetros de profundidad, a 49.46 kilómetros de Macará, en Loja. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador indicó que el evento del sismo se encuentra en constante monitoreo. Por medio de un comunicado, el instituto pidió a la comunidad no hacer caso a noticias falsas sobre un sismo en las próximas horas en Guayaquil y denunció nuevamente el mal uso de su logo institucional en este tipo de mensajes. Con motivo de los 483 años de la Fundación de San Francisco de Quito, se efectuó en el Teatro Nacional Sucre la sesión solemne que la presidió el presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de la capital, Mauricio Rodas. Este miércoles 6 de diciembre, las instalaciones del Teatro Sucre acogieron a la sesión solemne del Consejo Metropolitano como homenaje a Quito por sus 483 años de fundación. Este acto contó con la presencia de las autoridades de la ciudad, el presidente de la República, Lenín Moreno, el alcalde de Quito, representantes de las instituciones locales, líderes barriales, entre otros. En su intervención, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se refirió a la obra que calificó como la más ambiciosa dentro de su gestión, el metro. Dije que no iba a hablar del metro, que iba a construirlo. Al día de hoy, el proyecto tiene el 50% de avance
en su construcción. Hemos construido 8.1 kilómetros de túnel. Se han concluido las obras civiles en 8 de las 15 estaciones y en paralelo se están fabricando en España 18 trenes que movilizarán 400.000 personas al día y que empezarán a llegar a nuestra ciudad durante el próximo mes de agosto. Además, reiteró su apoyo al presidente Lenín Moreno en la consulta popular a efectuarse el próximo 4 de febrero de 2018. Cuente conmigo, señor presidente. Cada vez que usted requiera el apoyo desinteresado de esta ciudad valiente, que vive la democracia con ese espíritu libertario que nuestros próceres nos legaron hace más de 200 años. Por eso, señor presidente Moreno, no dude en consultar al país las veces que sea necesaria sobre el rumbo que debemos tomar. Por su parte, el primer mandatario hizo referencia a los logros alcanzados en Quito a lo largo de su administración. En 6 meses de nuestro gobierno, la capital ha recibido 1.761 millones y para el 2018 tienen asignados en el presupuesto estatal 4.631 millones para cumplir sus necesidades. Con alegría debo decirles que en 6 meses los delitos en Quito se han reducido 13% en comparación con el 2016. Hace pocos días incorporamos a 350 jóvenes policías y pronto tendremos 2 nuevas unidades de vigilancia. También implementaremos el programa de alerta preventiva de femicidios Matilde en Quitumbe. Ha sido tan exitoso que desde entonces no se han registrado más víctimas. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho a expresarse en las urnas a través de la consulta. La capital del país ha desempeñado papeles históricos en la consolidación de la democracia ecuatoriana. El próximo 4 de febrero no será la excepción. La consulta es la vía para que los acuerdos surgidos del diálogo no se queden en letra muerta ni sean palabras al viento. Somos un país donde el pueblo habla y su gobierno escucha y actúa en consecuencia. Como parte de esta sesión solemne, varias personalidades destacadas de la ciudad fueron condecoradas por parte del Consejo Metropolitano por su aporte para el desarrollo de la metrópoli. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 171 barrios de la capital sufren desabastecimiento de agua potable debido a un deslizamiento de paredes de una escombrera municipal ocurrido en el sector El Troje, al sur de Quito. Por disposición de las autoridades, las actividades educativas están suspendidas en toda la capital desde este mediodía. 171 barrios de la capital ecuatoriana se quedaron sin servicio de agua potable desde este miércoles, debido a un deslizamiento de paredes de contención de una escombrera municipal ubicada al noroccidente de Quito, en el sector de El Troje. El accidente ocasionó el taponamiento de un tramo del canal El Pita, que abastece a las plantas de tratamiento de agua potable de Puengasí y Conocoto, las que a su vez suministran el servicio a los barrios del centro, norte y sur de la capital. Por este motivo, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases los días 7 y 8 de diciembre. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, indicó que las actividades en las oficinas municipales ubicadas en la zona de afectación se encuentran suspendidas desde el mediodía de este jueves. Rodas también anunció que los técnicos municipales prevén que el servicio de agua potable retorne al sur y el suroccidente de Quito de forma paulatina a partir de la tarde del viernes 8 de diciembre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. A partir de este lunes 11 de diciembre, cerca de 45 mil miembros de la Policía Nacional participarán de la medición del clima laboral y cultura organizacional de su institución. Esto gracias al convenio de cooperación interinstitucional suscrito por las autoridades de los Ministerios del Trabajo y del Interior. Cerca de 45 mil miembros de la Policía Nacional participarán este lunes 11 de diciembre de la medición del clima laboral y cultura organizacional de su institución. Este proyecto, que inicia con la Policía Nacional, se realizará en todos los ministerios. El objetivo, fortalecer un servicio público de calidad y calidez. Lo vamos a replicar en todos los ministerios inicialmente y por supuesto lo vamos a proponer a todas las empresas privadas también en un gran emprendimiento que vamos a hacer con ellos. Pero sobre todo a los ministerios, importante que el funcionario público se sienta cómodo, se sienta valorado, se sienta apreciado. Temas como liderazgo, compromiso y entorno laboral forman parte de los puntos que serán analizados a través de encuestas, cuyos resultados permitirán implementar planes de mejora sobre los aspectos de clima laboral.
Dentro de los compromisos establecidos, el Ministerio de Trabajo realizará el procesamiento de información y la entrega de resultados a la Dirección de Planificación de la Policía Nacional. Para ello, asignará el personal necesario a fin de brindar información, asistencia técnica y asesoría. Estamos dando muestras de abrirnos más, de romper las barreras entre oficiales y policías y que todos seamos compañeros y partes de una institución, de una de las instituciones más grandes del país. Así que va a haber toda la apertura y la colaboración del mando institucional en todos los estamentos para que esta encuesta dé los resultados que necesitamos para tomar correctivos. Por su parte, el Ministerio del Interior entregará la base de datos de los servidores policiales, aplicará una campaña comunicacional y guardará estricta confidencialidad de la información. Al interior conocemos, por ejemplo, que el tema de la rotación, los pases, el tema de estar cercano a la familia es una de las situaciones tal vez más complejas en la policía, que se lo ha venido mejorando en los últimos tiempos. O sea, eso no hay que desconocerlo. Nuestra meta es llegar al menos a un 80-85% de personas que sean de la misma provincia y puedan trabajar ahí. La segunda, que también para nosotros es importante, aparte del tema de los pases y transbordos, es poder conocer cuál es el desarrollo de sus actividades diarias en territorio y que no se esté incumpliendo ninguna norma institucional, reglamentaria, en torno al trato, en torno a los derechos que tienen los policías como funcionarios públicos también. En la primera etapa del trabajo se realizará una encuesta que permitirá obtener información para levantar los indicadores en los que hay que mejorar, mientras que en la segunda etapa se conocerá el desarrollo de las actividades diarias sobre el trato, derechos y obligaciones que tienen los servidores policiales. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y a propósito del problema que enfrenta la capital por la falta de abastecimiento de agua potable, hay una información de última hora que les voy a leer, me permito leerlo en el celular porque acaba de llegar. El presidente de la República dispone a través del decreto 233 la suspensión de labores en el sector público en el Distrito Metropolitano desde hoy jueves 7, desde la 1 de la tarde hasta el viernes 8 de diciembre durante toda la jornada. El presidente de la República dispuso a través del decreto 233 la suspensión de labores en el sector público en el Distrito Metropolitano desde hoy a la 1 de la tarde y durante todo el día de mañana. El Consejo Nacional Electoral aprobó el modelo de la papeleta que se utilizará para la consulta popular del próximo 4 de febrero. Los documentos contarán con varias medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de manipulación ajena al organismo. El Consejo Nacional Electoral avanza con los procesos para llevar a cabo la consulta popular el próximo 4 de febrero. El organismo aprobó el modelo de la papeleta que contendrá las 7 preguntas del plebiscito y otros documentos electorales. La papeleta contará con efecto anticopia, microtexto con las iniciales Consulta Popular 2018 en todos los entramados, código de barras, además posee figuras y logotipo del CNE con propiedades que evitan ser escaneados por equipos ajenos al organismo electoral. Todas las seguridades que presenta el IGM son de impresión. Con respecto al tema de papel moneda, el tema de las tramas ya se cambiaron en función de la propuesta una a la otra para que tenga mayor visibilidad. Paul Salazar, consejero del CNE, indicó que la impresión de las papeletas estará a cargo del Instituto Geográfico Militar, el cual iniciará con los trabajos el próximo 21 de diciembre y culminará el 21 de enero. Mediante una cadena de radio y televisión, el organismo electoral realizará la convocatoria a elecciones a las 20 horas de este jueves 7 de diciembre. A partir del 8 de diciembre hasta el martes 12, se receptarán las inscripciones de las organizaciones políticas y sociales para la campaña del proceso electoral por el sí o por el no. Según el registro electoral aprobado el martes pasado, 13.026.598 ecuatorianos asistirán a las urnas el 4 de febrero, distribuidos en 35.105 juntas receptoras del voto. Son 209.000 electores más que las elecciones presidenciales de abril pasado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de la pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más aquí en su Noticiero Ciudadano. We'll be right back.
Inicio de espacio promocional. ¿Quién hace la diferencia? La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de espacio promocional. Vuelta y ahora les contamos que con el objetivo de prevenir accidentes fatales e incendios, la Policía Nacional lleva adelante la campaña La Pirotecnia No Es Un Juego de Niños. A lo largo y ancho del país se realizan capacitaciones que demuestran las graves consecuencias que puede acarrear el uso de estos artefactos. Dentro de las acciones del Ministerio del Interior por garantizar la seguridad de los ecuatorianos en el mes de diciembre, se ha emprendido la campaña El material explosivo tipo pirotécnico no es un juego de niños. Con esto, se busca prevenir accidentes que puedan darse al momento de manipular estos artículos. Integrantes de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Machala emprendió un proceso de capacitación dirigido a autoridades, docentes y estudiantes. Miembros del grupo especializado en explosivos de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos explicaron los riesgos de manipular juegos pirotécnicos, pues al tener pólvora son de gran riesgo para su integridad. En esta campaña se busca precautelar la integridad de los niños, niñas y adolescentes y a la vez evitar posibles incendios que se puedan dar por la manipulación de estos artefactos. Paquito Policía, a través de una participación lúdica, enseñó a los más pequeños en qué consisten los juegos pirotécnicos y los riesgos de utilizarlos. Amiguitos, por favor, no vayamos a jugar nada con diablillos, con silbadores, con las camaretas, porque nos podemos quemar nuestras manitos. Es más, hasta podemos perder algunas extremidades y nos vamos a quedar muy tristes. Y por favor, a los papitos, si observan que están vendiendo, por favor, pueden denunciar al 911 o al 1-800 delito. Recuerden que la venta de estos explosivos tipo pirotécnicos está totalmente prohibido a menores de edad. En total se capacitó a 350 niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Machala. Similares capacitaciones se realizarán a lo largo y ancho del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A nivel nacional inició la campaña No Arranques la Piel de los Bosques, una iniciativa para evitar la extracción y comercialización del musgo en esta fecha navideña. Un año más, el Ministerio del Ambiente, en colaboración con la Policía Nacional, llevan adelante la campaña nacional No Arranques la Piel de los Bosques, iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar el musgo, los guaicundos y otras especies vegetales que se extraen de los bosques nublados para la elaboración de pesebres navideños. Generalmente es un problema principalmente serrano, porque la tradición nuestra es hacer los pesebres con musgos, con los guaicundos, con las agalitas, que todos hemos hecho, pero que ahora nos damos cuenta de que es necesario sustituir esos recursos por otros o empezar a pensar en productos sostenibles.
La extracción del musgo de su estado natural genera un importante impacto en la naturaleza, pues funciona como esponjas para retener el agua. Durante 2016, gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del Medio Ambiente, se logró decomisar 2.091 kilos de este recurso forestal en los principales lugares de expendio. En este sentido, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, enfatizó la necesidad de que la población sea parte de este trabajo. No estamos en contra de que se extraiga el musgo, lo que hay que hacer es extraer el musgo de manera sostenible. Esa es la diferencia. Por su parte, el mayor José Llanes indicó que a nivel nacional iniciarán operativos en coordinación con las autoridades de las diferentes direcciones provinciales del ambiente. También se han aumentado los operativos conjuntos policiales. Ha habido uso del espacio público de muchas personas que se dedican, muchos de ellos quizás que no están formalizados. Sin embargo, también ha sido una coordinación con el municipio para el uso de esos espacios. El aumento ha sido justamente por el aumento de control operativo que lo hemos realizado. Esperamos que este año, que también lo vamos a realizar, que en esa magnitud, esperemos que ya exista esa reducción en comparación al 2016. En esta época navideña, las autoridades recomiendan a la ciudadanía usar materiales alternativos para la elaboración de los pesebres. Aserrín, hojas secas o cascarilla de arroz son una buena opción para celebrar esta fecha. Además, pueden utilizar musgo de plantaciones que cuentan con una licencia de comercialización emitida por el Ministerio del Ambiente, los cuales no han sido extraídos de los bosques y se los distribuyen en diferentes supermercados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Glorias Deportivas promueven espacios sanos para la niñez y la adolescencia. Las carteras de Educación y Deporte firmaron un convenio marco interministerial que busca el desarrollo de habilidades de los estudiantes. En el Parque La Carolina, los ministros Andrea Sotomayor y Fander Falconi de las carteras del Deporte y Educación, respectivamente, firmaron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de trabajar acciones en conjunto en beneficio de la niñez y adolescencia del país. Si un sistema educativo es de calidad, de pertinencia, de derechos, con mucha seguridad tendremos mejores ciudadanos hacia el futuro. Y si el sistema educativo tiene como un elemento sustancial de sus actividades del deporte, será una potenciación al infinito lo que puedan lograr nuestros niños y jóvenes que aquí nos representan. El acuerdo en mención se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, emprendido por el Ministerio de Educación, que tiene como finalidad prevenir la violencia en el contexto escolar. En ese sentido, el deporte une, el deporte genera solidaridad, el deporte genera compromiso, el deporte genera esa unión que requiere una sociedad para enfrentar un conjunto de problemáticas sociales. El eje central de este acuerdo es fortalecer la cultura física en el sistema educativo nacional mediante la implementación de actividades deportivas extraescolares que promuevan el buen uso del tiempo libre y capacitación y formación continua para los docentes del ramo. Nuestra convicción es que el deporte y la actividad física esté inmersa en nuestro país. Así estoy segura que tendremos cifras muy bajas de los males que aquejan a nuestra sociedad. Estas que se van formando cuando el ocio y sus consecuencias distraen a la niñez. Además, la secretaria de Estado resaltó el diálogo que mantiene con los actores del deporte nacional para reformar la ley del deporte, proyecto que incluiría políticas a favor de la niñez y adolescencia. El evento también contó con la presencia de varias glorias del fútbol nacional, como Jacinto Espinosa, Carlos Tenorio y Ulises de la Cruz, quienes motivaron a los jóvenes a la práctica deportiva. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el mundo, ordenan arresto y desafuero de expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La justicia argentina ordenó el jueves el desafuero y arresto de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner. Es imputada por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía en 1994 que dejó 85 muertos. Kirchner es acusada de traición a la patria por haber firmado en 2012 un cuestionado pacto con Irán para crear una comisión internacional de juristas que estaría a cargo en la investigación del caso.
La expresidenta rechazó todas las acusaciones. La causa fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada 4 días antes de su polémica muerte, en enero de 2015. Para ser arrestada, Kirchner deberá ser sometida a un proceso de desafuero en el Congreso, para lo que se necesita que el presidente Mauricio Macri incluya el pedido en una convocatoria a sesiones extraordinarias. Además, en la votación en la Cámara Alta se requieren 2/3 de los votos. A partir del 10 de diciembre, la alianza oficialista Cambiemos tendrá 25 de las 72 bancas contra 32 peronistas. Sin embargo, solo una decena de estos responden directamente a la exmandataria. Kirchner ya fue procesada por presunto cobro de sobornos y está también inculpada en otras causas de corrupción. La expresidenta se declara inocente y denuncia una persecución política. El movimiento islamista Hamas llamó el jueves a una nueva sublevación palestina, conocida como Intifada. Es en protesta contra el reconocimiento del presidente estadounidense Donald Trump a Jerusalén como capital de Israel. La decisión estadounidense es hostil contra nuestra gente, es una declaración de guerra a los palestinos en nuestros sitios musulmanes y cristianos sagrados, en el corazón de Palestina, que es Jerusalén. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se congratuló de un día que consideró como histórico. El presidente Trump se metió para siempre en la historia de nuestra capital. Su nombre será ahora mostrado con orgullo, entre otros nombres de la gloriosa historia de la ciudad. Los dirigentes palestinos reivindican Jerusalén Este, ocupado y luego anexado por Israel en 1967, como la capital del estado al que aspiran. Pero Israel dice que todo Jerusalén, tanto el este como el oeste, es su capital eterna e indivisible. Hasta ahora la comunidad internacional no ha querido reconocer a Jerusalén como capital, una cuestión muy delicada y clave en el proceso de paz. Aquí llegamos al final, pero antes queremos insistir en una información que dimos hace pocos minutos. El presidente de la República decretó la suspensión de actividades laborales desde el mediodía de hoy y durante todo el día de mañana para el sector público. El sector privado podrá acogerse a esta medida si así lo considera pertinente. De igual manera, por supuesto, en la ciudad de Quito hay que insistir en ello. De igual manera, se suspenden las clases en todas las escuelas y colegios de la capital. Esa es la disposición a esta hora. Con ello llegamos al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta pronto. El siguiente es un espacio